señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Las cosas están en la salida detrás. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Comprendes? Sí, 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 sí. Bueno. Hola. Oh. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Venga, 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 venga. Oh. Ay. Ah, rapaz, essa gastrite aqui não passa. E tu mujer, como está? Piorou. Mas ó, Dr. Kim pediu você fazer 5 mil desses aqui. Tranquilo? Abre. Sim, está bem, está bem, está bem. O preço vou manter o de sempre, tá? Porque metade vai ficar para vocês fazerem e a outra metade vai ficar para as ticas super poderosas. Que te passa, hermanito? É esta gente que não deixa de joderlo al chico. Pero la cosa está rara, ¿eh? O niño com 5 anos hasta agora não habla ni uma palavra. Tú también, oye, chico. Ayer me dijiste la misma cosa, anteayer me dijiste la misma cosa. Mejora, pues. É, eu tava quase me esquecendo. Tem um pessoal que eu trouxe, pessoal de Oruro, gente muito boa de trabalho. Interessa alguém aqui pra mais? Mas gente, oh, tá todos os dias vindo gente aqui, todos os dias. Igual que chulupe. A menina é muito mimado. Hay que dar uma copa de vinho para que suelte a língua. Tu cállate, deja de huevear. Mejor preocúpate de tu madre. Oye, ¿sabes qué, Elías? Llévale al niño para bautizarlo también, ¿ah? ¿Eh? Quédate tranquilo, tú quédate tranquilo. Nomás estoy esperando un tiempito para que hablar con el jefe y me deje salir. Ay, me deje salir, me deje salir. Me fala una cosa, ¿tú pasé de aquel bêbado lá? Ele não tá dando problema, ¿no? No, por lo contrario. Aquel vale por tres. Trabaja mucho. Policía, ¿qué me cansa en la casa? Zait tukar kasi yan. Ani wali ka spat hano ka. ¿Sabes qué, Elías? ¿Qué? Tu sobrina está enferma, ¿eh? ¿Qué? Tu sobrina está enferma. No, no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Si ayer la escuchaba llorando a ella. No sé qué le pasa a esta chica. Ahora se le dio por eso. Llora por gusto. Hasta por joder. ¿Tú no crees que esté la hora ya de bautizarla y dejarle con Ángel? ¡Ah, chico! ¡Mierda! Deja de molestar a Django. Tú no te metas, calmarás. Yo sé lo que hago. Olá, que tal? Ursitos carinhosos, é acá? Confecções? Espera ratito. Quédate tranquilo, que eu já falei com o gerente. Mira, aqui está. Eu quero que você costure para mim 5 mil peças dessas, né? Com a qualidade que só você tem. Isto vai ser complicado e é difícil, ah? Solamente seria para a semana que vem.
sexta. ¿Viernes? No viernes, sexta-feira. Sabes que es difícil, mas yo te hago una excepción. Solamente que te va a costar 5 reales la pieza. Se eu pudesse pagar 5 reais por peça, eu estaria contratando um profissional brasileiro, não é, meu amigo? E a justiça? O senhor sabe, né? A justiça trabalhista nesse país é um problema. O senhor sabe quanto custa pra mim, lá em Brasília, este selinho de controle de qualidade? É, companheiro. O senhor imagina o que pode acontecer comigo se uma criança engole um botãozinho desse? Maritos, vamos a parar. Mantazinha língua. Vamos a parar. Apaguem as máquinas. Horário de almoçar. Elias, de esa forma tú me perjudicas y estás perjudicando también a la empresa. Ya te imaginas, si un niño se come uno de estos botones, ¿qué es lo que pasaría conmigo? ¿El grado de proceso que puedo llevar? Eso no va a pasar, jefe, no va a pasar, jefe. Dios ayude. Está bien, eres un excelente funcionario. Yo te voy a ayudar. Mira, aquí está tu pasaporte. Tienes un poco de dinero para que puedas llevarlo al niño para bautizarlo. Gracias, jefe. Muchas gracias. Buena gente, te va a tratar bien, no tengas miedo. Mira, mira. ¿Para bendecirlo al niño? Sí. ¿Su mamá? Es el hijo de mi sobrina. Yo le dije a ella que lo bendijera desde que nació, pero no ha podido, pues. Está muy grandecito y yo lo bendigo por 7 reales normalmente, pero a su tamaño no. Por 10 te lo voy a bendecir. Está bien. O bonitão chegando ali, ó. Elías, yo quería que me hagas un favor. Los ayudantes del coreano no pueden trabajar hoy día. Quería que tú me lo descargaras. ¿Le han bendecido? Oh, gracias a Dios. Ahora sí, va a ser un niño bien fuerte. Va a crecer valiente, así como su tío, un gran hombre. Elias, vai, Elias, vai. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando mi
mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.